empezamos y entramos así con un montón de energía, como va a ser esta noche. No este saben, aplauso es para usted. Claro que sí, no saben todos los cables, todo lo que tenemos que sortear acá. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos está viendo en vivo por Canal 2 y a ustedes agradecerles habernos acompañado acá en el Centro Cultural, en este segundo año de ciclos de música que tantas alegrías nos ha dado. ¿Cómo andas, Facu? ¿Qué tal, Laura? La verdad que muy bien y muy contento porque la capacidad del auditorio del Centro Cultural se encuentra totalmente colmado. Está llegando gente todavía, hay gente que está esperando también afuera en lo que es el hall de ingreso del Centro Cultural y realmente estamos todos muy contentos porque hoy no va a ser una velada más, no va a ser una velada que pasará inadvertida, sino que hoy tendremos una visita que seguramente fundamenta el porqué hay muchos de los que hoy llegaron puntuales. No nos caracterizamos generalmente por ser puntuales, pero eran las 21:15 y ya había muchos de los que están presentes disfrutando, por supuesto, de las comodidades del Centro Cultural. Bueno, pero qué pinta, cómo te has puesto todo, qué pasa acá. Había que ponerse para la ocasión, ¿no? Aparte, para los amigos de Trarue, mi saludo, que son los responsables de la vestimenta. Estuvimos revisando la nueva temporada, camisita, que va a ser un poquito de lo que se viene para el verano. Pero usted no está tan mal, el peinado, la verdad, muy bien. Sí, le quiero mandar un saludo muy grande a Mariano, que desde acá lo veo sentado con su mamá, creo que viene, está su tía también. Mariano de Herlover, que nos deja siempre divinos. Tiene que ir usted a cortarse el pelo a Herlover. Yo ya tengo mi fidelidad para mis amigos de Sparrow Barbery, porque en Sparrow están trabajando mucho, mucho, sí, muchísimo en lo que es mi look. Así que un saludo para los amigos de Sparrow Barbery que están aquí. Los he visto, así que para Dani, para toda la gente que se ha acercado y por supuesto por la buena onda de sumarse como todos los comercios, los amigos que participan también de esta segunda temporada. Sí, además mandarle un beso muy grande a Mónica de Singular. Me dijo, te doy algo sencillito para hoy. Menos mal. Le dije, así que pase desapercibido. Le dije, por favor, porque los artistas están acá en el escenario, no somos nosotros. Pero bueno, me ha tocado esto y así lo vamos a lucir. Y no quedó otra. Y no quedó otra. No, me quedé con el tema de Sparrow. Usted dice que por la cabeza, por usted se queda mucho tiempo, está trabajando mucho, mucho, o era por... Estoy escuchando risas de gente conocida aquí abajo. No entendí. Mire que la venganza no es buena. No entendí. Y el vuelto no viene en caramelos. No, es porque hace un tiempo empezamos. Aparte, no sé si usted conoce, pero usted va, yo voy con todos mis hijos. Sí, así con todos mis hijos. Sí, sí, sí. Y pasamos casi toda la tarde. Claro. Porque hay para dibujar, tomás algo mientras vas esperando, buena bien onda. Así que recomendación para ir allí sobre calle Eva Perón. Pueden ir a visitar. Y vos sabés qué, quiero recordarles a todos, porque después que terminan los ciclos la gente empieza, no habrá una foto, por ejemplo, van a decir, de la juntada folk. No habrá una foto, por ejemplo, de Vientos Blues. No sé si de Manuel Wirtz van a pedir alguna foto, pero Daniel Serrano es nuestro fotógrafo oficial y él, por supuesto, también forma parte de este gran equipo que estamos nombrando en el inicio. Bueno, y además, por supuesto, queremos agradecer, como siempre, a la gente de Mechenien, que nos presta este espacio fabuloso que tenemos en la ciudad, a la gente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Caleta Olivia, también a Cultura Cero, que se ha sumado este año en la selección de los artistas que participaron y que seguirán participando, por supuesto, en el ciclo que nos queda, que tenemos uno más, el 30 de noviembre, y también el año que viene, ¿por qué no? Es la gran pregunta. Hoy estábamos a la tarde en la conferencia de prensa, esto le vamos contando a la gente que no pudo asistir o que no pudo estar viendo el noticiero porque estaba acá, porque seguramente salió en esa emisión, y el compromiso de todos ya existe para que el año que viene tengamos la tercera temporada de esto que es el ciclo de música especiales. Hemos hablado con muchísima gente, todos están muy, muy contentos, fundamentalmente los artistas que tienen un espacio aquí en el Centro Cultural, en este bello escenario, para difundir su música, su arte, su talento, y eso realmente es buenísimo. Un especial saludo a la gente de la productora de contenidos audiovisuales de la UMPA y también el mayor de todos los orgullos que están aquí en el escenario, detrás de cámara, en el control, para nuestros alumnos de la licenciatura en comunicación audiovisual que se han puesto al hombro este proyecto y que lo hacen de una manera espectacular.
Vamos a contarle a la gente, ya metiéndonos de a poco en lo que es el inicio de esta noche especial, en este ciclo de música que en su anteúltima jornada de este 2018 va a tener una visita especial. Visita que se corresponde con la presentación que vamos a hacer ahora y que ustedes tuvieron la posibilidad de conocer en otro de los productos que viene de la mano de la productora de contenidos audiovisuales como lo es Cover. Sí, tuvimos la oportunidad de conocer a varios artistas y entre ellos, obviamente, el que hoy vamos a tener aquí en el escenario, a Manuel Wills. Se llama Cover, es un producto que ya está saliendo al aire, que está en nuestros canales de YouTube. Intentaba darle valor a nuestros músicos locales que reversionaran temas de artistas nacionales. Y la verdad que la experiencia ha sido maravillosa. De hecho, al haberlo conocido a Manuel Wills en Buenos Aires a principio de año cuando viajamos, es que se hizo este espectacular contacto. Y la verdad que la calidez que tiene este artista, ustedes lo van a notar en el escenario, muchos ya lo conocen, quizás muchísimos habrán ido a verlo a otros espectáculos que él ha brindado. Fue genial, nos ha brindado las puertas del estudio, nos dejó que hiciéramos todas las preguntas que quisiéramos. Nosotros, cada dos palabras que contaba, una era para reírse y seguramente eso es lo que vamos a ver en esta noche acá. Vamos a presentarles entonces para que conozcan, para que se vayan poniendo en tema de otra de las producciones que se hacen desde la Universidad Pública y Gratuita de la provincia de Santa Cruz. Con ustedes presentamos este nuevo producto que se llama Cover. Literalmente, la palabra inglesa cover significa cubierta, portada o tapa, cubrir o tapar. Bienvenidos a una nueva edición de Cover. Bueno, me sorprendieron, muchachos. Sobreviviendo. Y el puente del final, metálica pura, increíble. Hoy te necesito. Bueno, quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Caleta Olivia e invitarlos al próximo programa de Cover. Muy bien, y de a poco nos vamos metiendo en lo que va a ser esta noche. Una noche que va a contar con la presentación de varios artistas, de los talentos que tenemos aquí en la ciudad de Caleta Olivia y que son no solo protagonistas, sino el motor de toda esta maquinaria que se ha puesto en funcionamiento, en donde, como decía Laura en la apertura, no tan solo tiene que ver con este esfuerzo de la productora de contenidos audiovisuales, también de la gente de la Asociación Amigos del Arte Mechenien, del Canal 2, Caleta Videocable, del Canal 9 de Río Gallegos, de Cultura Cero, de los estudiantes, de la licenciatura en Comunicación Audiovisual, sino también de todos, porque si ustedes no estuvieran del otro lado y toda esta gente llenando hoy el auditorio del Centro Cultural, esto realmente no sería posible. Y estamos muy orgullosos de llevar adelante esta posibilidad de que nuestros artistas cuenten de su talento, muestren su arte y que también se conozca a Caleta Olivia por cosas hermosas como esta. Para comenzar, ya nos vamos a ir preparando. Se viene la primera de las bandas. Recuerden que hoy, en esta noche, van a estar los chicos de la Juntada Folk, Vientos Blues y también el cierre especial con el queridísimo Manuel Wirth. Nos vamos a otro punto de este centro cultural. Vamos con mi compañera Laura Leno para comenzar a conocer quiénes son y de qué se trata, quiénes abrirán la noche de hoy de este ciclo de música especiales. Adelante, Laura, te escuchamos. Gracias, Facu. Y sí, como decías, estamos acá en el hall. ¿Qué noche fantástica les ha tocado? ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que muy agradecido de que nos haya tocado esta noche. Y bueno, estamos acá para dar lo mejor de nosotros. Y bueno, nuevamente agradecidos. Bueno, contame cómo se han preparado, cuáles eran las expectativas para llegar esta noche. Bueno, nosotros venimos hace 3 años, le contamos a la gente que venimos hace 3 años trabajando, haciendo folclore, venimos de Peñas. Y bueno, ahora tratamos de armar un repertorio especial porque la noche lo amerita y bueno, estamos con todo el entusiasmo de tratar de que salga todas las cosas bien y que el público pueda disfrutar de la Juntada Folk. ¿Han tenido oportunidad de ver otros ciclos musicales, de participar también viniendo a ver otros músicos? Sí, por supuesto, tenemos muchos amigos y venimos cada vez que hay un ciclo musical porque la verdad que es parte de la cultura y la verdad que los músicos estamos muy agradecidos de este espacio que nos brindan. Y
Bueno, sí, la verdad que sí. Siempre se pone bueno, así que hoy es especial también para nosotros. La verdad que hoy lo decíamos a la tarde en conferencia de prensa con todos los que integran este equipo de trabajo para poder hacer esta movida, que la rueda no la tienen que parar los mismos músicos, tienen que defender este espacio que ya es de ustedes para poder hacer todas las veces que quieran, para poder venir y cantar y poder disfrutar junto con el público. ¿Crees esto también? Sí, exactamente. Te acabo de decir, ¿no?, que la verdad que esta es una oportunidad que se le da a todos los músicos locales que de venir, tener un sonido profesional. Y además el video, la verdad que todo eso nos ayuda a nosotros, también a los músicos locales, que de a poco ir mejorando, tratando de ir creciendo. Bueno, ¿qué opinas de esto de que los alumnos de la carrera de la licenciatura en comunicación audiovisual lleven a cabo todo esto que ustedes ven? La verdad que sí, me parece genial, ¿no? Yo soy profesor también, docente, y sí, la verdad con orgullo que los chicos que estén estudiando, que se estén formando y que puedan tener su práctica la mejor manera, de manera profesional, sí, creo que crecimiento, y esto va a crecer mucho más, ¿no? Porque estos chicos van a ir aprendiendo y bueno, creo que esto nunca va a parar. Sí. Lo importante es que los músicos de Caleta Olivia sigan incentivándolos con estos ciclos que, bueno, ayudan a crecer a todos los grupos de Caleta Olivia. Bueno, les deseamos lo mejor de las suertes en el escenario y muchísimas gracias por participar junto a nosotros de este proyecto. No, muchas gracias a vos y, bueno, un saludo a toda la gente de Caleta Olivia que nos está mirando por el canal y, bueno, a nuestras familias y muchas gracias y que, bueno, nos vemos allá arriba. Dale. Vamos con vos, Facu, porque ya se preparan arriba del escenario y vamos a disfrutarlo todos juntos. Muy bien, gracias Laura. De esta manera entonces ya nos vamos preparando para lo que va a ser la apertura, para lo que tiene que ver ya con el inicio de esta anteúltima noche de este año 2018, que ustedes pueden vivir y revivir también a través de Contenido Zumpa, esta página o este canal que existe en YouTube, y además, como estuvieron observando quienes estuvieron aguardando el inicio de la transmisión y de esta noche aquí en el Centro Cultural, también pueden hacerlo a través de lo que es la propuesta novedosa de Sur Envolvente. Hemos tenido sobre el escenario a lo largo de este año y del 2017 aproximadamente a 250 artistas de nuestra Caleta Olivia. Todos los días prácticamente de todo un año lo podemos cubrir con una canción distinta. De eso se trata Sur Envolvente. A través de Facebook, a través de Instagram, tienen la posibilidad de regalarnos de manera diaria una de las canciones de distintos artistas de los que han pasado por aquí, por el escenario de este centro cultural que hoy se presenta como un espacio que es baluarte para lo que hace a la trascendencia que se logra con las actuaciones de nuestros grupos y también la trascendencia que pueden lograr ellos a través del producto final que una vez transcurrido el tiempo de este año podrán recibir seguramente en el próximo encuentro. Nosotros, con el aplauso de todos ustedes que están aquí presentes, vamos a comenzar con la primera de las bandas. Suena el aplauso a ustedes y yo los presento para que comiencen a actuar. Señores, se viene La Juntada Folk. Thank you.
estrella fugaz. Vas a ser por mi vida, pero tu amor me dio más de lo que yo pedía. Como una estrella fugaz, pasaste por mi vida. Un sueño echaste a volar dentro del alma mía. ¿Cómo le puedo explicar que fuiste flor de un día? Un sueño echaste a volar dentro del alma mía. Ese maldito dulzor de la fruta prohibida, sigo sintiendo el sabor de tu boca en la vida. Me iluminó el corazón tu estrella fugitiva, y a donde quiera que voy te sueño noche y día. Aunque haya sido tu amor encuentro y despedida. Segundita. Cruzaste mi universo y ya no puedo apagar de tu esterita el fuego. Como una estrella fugaz, cruzaste mi universo. Breve recuerdo serán los que de tu amor tengo, pero de solo pensar me va quemando adentro. Breve recuerdo serán los que de tu amor tengo. Si vuelves a titilar adentro de mi pecho, ya no tan solo serás mi lumbre de un momento. Si vuelves a titilar adentro de mi pecho, me iluminó el corazón tu estrella fugitiva. Sueño noche y día, aunque haya sido tu amor, encuentro y despedida. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos la Juntada Folk. Y ahora nos vamos a ir con una coquita bien divertida. Espero que les guste. Para ustedes, a Santa María. Catamarca de los Ponchos, que te nombran allá
Bien. Vamos a seguir de fiesta. ¿Qué tal se está escuchando? ¿Bien? ¿Los pulgares arriba? ¿Todos? A ver. ¿Sí? Bien. Le damos un fuerte aplauso entonces al sonidista. Bueno, vamos a continuar. Algo que destaca de la juntada Fol es que siempre estamos bien arriba. Así que vamos a seguir con una chacarera. Espero que les guste. Para ustedes. Y empieza con muchas palmas. ¡Palmita! Gracias, muchas gracias. Y bueno, nos vamos a ir con ritmo de fiesta. Espero que les guste y les haya gustado el show. Y vamos a empezar presentándonos a los integrantes de la banda. Con ustedes, en el teclado, Miguel Navarrete. En el bajo, Bruno Díaz. La guitarra, el Negro García. Mi compañero de voz, Daniel Salvatierra. Mi compañero que me acompaña en todas las peñas, Maxi Jero. Fuerte el aplauso. Y para darle el boom a la banda, con ustedes, en la percusión, Eric Tula. Y así nos vamos. Oh.
decidiste no volver. Aquella noche yo morí. Desde aquella noche nunca más volví a reír. Llevo adentro el castigo de no serte. Retumbando el aplauso para la juntada folk. Excelente lo que han hecho los muchachos, que han tenido ni más ni menos que la responsabilidad de abrir esta noche. Que se repita fuerte, se mantenga este aplauso gigante. Se van a quedar igual hasta el final para hacer el tradicional abrazo. Señores, damas y caballeros, la gente que nos está mirando por el canal 2 Caleta Video Cable, la juntada folk. ¡Cuánta energía! Muy bien, excelente. Mucha, mucha energía, muy bien. Bueno, y tenemos que continuar, porque hay muchos artistas todavía para poder estar sobre este escenario. ¿Por qué? Porque continúa esta anteúltima velada de esta temporada segunda en este 2018, que en el día de hoy, por supuesto, tiene una frutillita especial. ¿Qué vale la pena destacar? Porque muchos de ustedes seguramente en la espera de esta jornada se pusieron a recordar, ¿por qué no?, viejas épocas de cuando algunos, quizás contemporáneos conmigo, tenían algunos años menos y escuchaban, utilizaban esas canciones y ¿por qué no?, también les llevó a recordar algún momento, ¿por qué no?, del tiempo del colegio secundario, por ejemplo, o un poquito menos. Vamos de vuelta hacia otro de los puntos de este centro cultural porque
continúa la fiesta, continúa este show del ciclo de música especiales y nos vamos con Laura Leno. Laura, adelante, te estamos escuchando y te vemos en cualquier momento. Muchas gracias, Facu, y estamos con Ariel Maldonado, el cantante de Vientos Blues. ¿Cómo andás, Ariel? Todo bien, con mucha expectativa y muy contento de poder estar en este ciclo especial de música. Bueno, contanos la experiencia de participar acá. Hablábamos fuera de cámara que hace muchos años ustedes hicieron un espectáculo parecido en términos a lo musical, ¿no? No a todo el despliegue que había. ¿Y qué te parece este tipo de eventos y cómo lo está llevando a cabo la productora y todas las instituciones involucradas? Mira, nosotros hemos formado parte del público, hemos venido a presenciar algunos shows y teníamos muchas ganas de formar parte, de participar. Por suerte nos convocaron. Y bueno, la banda se abocó a laburar para este ciclo y quería resaltar cómo fuimos atendidos. La parte técnica detrás del escenario durante el día en la prueba de sonido fue magnífico, así que muy, muy conforme con todo. Bueno, ustedes, me contabas, se juntan a ensayar, pero todos obviamente tienen sus trabajos. ¿Cómo se organizaron para poder participar de este evento? Y bueno, hoy que estemos todos juntos es una coincidencia de diagramas laborales, de francos laborales, salvo el más chiquito que es estudiante, está en la secundaria, así que hoy también tuvo un faltazo en la escuela, porque había que venir muy temprano a armar la batería, justamente es el baterista, mi hijo. Así que bueno, acá estamos. Muchos años con la banda y cuántas anécdotas que habrán vivido, cuántas experiencias. Este tipo de espectáculos, ¿ustedes lo ven seguido o te parece? Yo diría, puedo dar mi opinión, que es uno de los únicos por la zona, pero ustedes son los que saben. Tal cual, recién te comentaba fuera de cámara que no hay en la actualidad en la zona un show de esta característica, con tanta técnica puesta al servicio del músico y con un producto final que, bueno, los que hemos podido consumirlo luego de lo que hemos visto en vivo, se logra un producto final muy, muy lindo, de una calidad muy alta y que para el músico es reconfortante porque cuesta mucho por ahí grabar o tener un video de calidad para difundir. Justamente es lo que buscamos, ¿no? Justamente tener un producto de calidad alta para poder difundir y que quede ya como lo que es la banda en vivo, ¿no? Los que están en la sala en un ratito los van a disfrutar, pero ¿qué le contamos al público que los está viendo en vivo por Canal 2? Y bueno, al público que está en vivo, que no se pierdan estos ciclos, que los apoyen. Creo que este es el último del año, pero seguramente va a continuar el año que viene. Así que estaría bueno que siempre el público venga, apoye y acompañe. Muchísimas gracias. Y vamos con ustedes, así se pueden acomodar de a poquito y podemos disfrutar de Vientos Blues. Muy bien, Laura, y mientras estamos esperando para continuar con el show y los espectáculos, vamos a contarles un detalle que no es menor y que vamos repitiendo en cada uno de los ciclos porque tiene que ver con una causa, con una lucha que estamos llevando adelante desde la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. En el último encuentro y en el anterior también nosotros les comentábamos que nos encontramos desde la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en estado de alerta y movilización. ¿Por qué? Por el presupuesto en el cual estamos teniendo serios inconvenientes en lo que hace a los gastos de funcionamiento. No ingresan como debieran las partidas presupuestarias correspondientes a estos gastos y que permiten, como su nombre lo indica, el funcionamiento normal de nuestra institución. Por eso nosotros nos manifestamos como las 57 universidades nacionales de toda la República Argentina en defensa de la universidad pública, gratuita, laica y de calidad, porque consideramos que el acceso a la educación superior no es un privilegio, sino que es un derecho que tenemos absolutamente todos los habitantes de nuestra República Argentina. Y de hecho, en nuestra provincia de Santa Cruz, si no existiera la UMPA, muchos de nosotros no tendríamos ni siquiera la posibilidad de acercarnos a una universidad nacional, porque muchos no tienen la posibilidad de viajar hacia los grandes centros urbanos de nuestro país para acceder a alguna de las universidades grandes de nuestra Argentina. Por eso van a ver que nuestro lema en defensa de la educación pública tiene que ver con esto, porque es para vos, para tu hermano, para tu hermana, para tu tía, tu madre, para algún familiar que seguramente estudia en la Universidad Nacional y que si no fuera por la UMPA no tendría esta posibilidad. Vamos a continuar. Agradecemos el aplauso. Voy a llamar a mi compañera Laura
para que me ayude en esta instancia. Y mientras nos vamos preparando para lo que se viene, sí. No, no tiré nada en esta oportunidad. No. Usted igual se quedó así como, ¿qué habré tocado? ¿Por qué se cayó? Cosas que suceden. Claro, no se haga tanto inconveniente. Sí. Voy a llamar a dos niños que estarán también ayudándonos en esta parte que viene. Allí vienen Borja y Tiago. ¿Por qué se vienen los sorteos? Sí, claro, porque nuestros auspiciantes muy generosamente nos dan regalos para que podamos compartirlos con las personas que se acercan hasta aquí, hasta el Centro Cultural, que participan del show. Ya los tenemos preparados. Vengan más acá, por favor. Muchas gracias. Revuelvan. Vamos con el primero de los premios, que es un voucher de regalo, que es una sesión facial para dos personas. Y en esto, aclarar. Vayan buscando todas sus entradas porque están numeradas. Ahí vemos que están todos tocándose los bolsillos, abriendo las carteras. Esta sesión facial es para dos personas. Es para mujeres. Si algún caballero resulta ganador o beneficiado con este voucher, lo que va a tener que hacer es cederlo a alguna mujer. ¿Sabés lo bien que va a quedar? Es con productos Nuskin, así que un saludo grande para nuestra amiga Viviana Rodríguez, que se suma también en esta colaboración para que la gente que asiste puntualmente, como lo han hecho en el día de hoy, y en eso debemos de felicitar a todos, pueda llevarse algo más que el excelente espectáculo que van a estar disfrutando. Bueno, ya tenemos el papelito, Tiago, ¿verdad? A ver, ¿qué número nos tocó? 138. 138, a ver si está acá, está en el auditorio. 138, allí la mano levantada. Muy bien. El aplauso. Vamos a pedirle a Tiago que acerque allí en la esquina el voucher para que se haga entrega. Allá. Con nuestra productora. Una de nuestras productoras. Sí, sí. Y vamos, ahora tenemos dos entradas para el cine, pero vamos a sortear de a una. Rápidamente. Bueno. Sí, rápidamente. ¿Cómo no? Una entrada para el cine. Recuerdan ustedes. Mezclen. Saben que es una entrada para disfrutar en cualquier momento, en cualquiera de las películas. No vale elegir. Se ponen a hablar y me parece que están así como organizando. Sacá mi número, sacá el otro. No. A ver, saque Borja. Sin mirar. A ver, ¿qué numerito salió? 290. 290. A ver, ¿quién se lleva la primera entrada para venir a ver la película que quieran, eh? 290. ¿Qué desee? Allí en el fondo. Bien, acérquese, por favor, última aquí. Última fila. Con la productora para retirar su entrada y rápidamente revuelva sin mirar y saque uno más. Dale, de los de abajo saque. Bien, de abajo. La otra entrada para el cine. No vale sacarla de mamá. ¿Qué número? 130. 130. 130. 130. Allí está. Muy bien, entonces. Fuerte el aplauso para el otro ganador. Allí tiene que dirigirse con nuestra productora. Señor Tiago, muchísimas gracias por participar. Lo mismo Borja, muchas gracias por participar. Los despedimos. Vamos a ir desalojando aquí el escenario. Ellos se quieren quedar, ¿viste? Les encanta. Y les está encanta, muy bien. No sé a quién tienen que salir. No, no sé. Pero bueno, se viene la continuidad de este show. ¿Falta mucho para el final? ¿Ya llegó al Centro Cultural? Estaba llegando en estos momentos. Así que ya debe andar por ahí, por el camarín, preparándose Manuel. Pero él lo que nos dijo es, quiero llegar a escuchar esta banda Vientos Blues que tiene tan buena fama, tanta popularidad. No pueden defraudar, chicos, ¿eh? No quiero ponerles presión, pero sí. Esto es así. Así que bueno, ¿estamos listos para comenzar? Estamos listos entonces. La ceremonia de siempre, cumplimos con el ritual. El aplauso de todos ustedes, fuerte, que suena a modo de bienvenida. Y seguimos en esta fiesta con Vientos Blues. Buenas noches, ¿cómo les va? Dame una palabra.
aclarar mi pensar, mi vivir, mi sentir. Dame una palabra que me permita aclarar mi pensar, mi vivir, mi sentir. Bien, todo el tiempo que desperdicié, años de soledad junto a ti, amor, se marchitó. Muchas gracias. Subimos los dos ahí, y mientras todo se va arreglando, todo lento y desacelerando, como un slow blues que va gateando, y subimos los dos ahí. Tal vez los blues se traten de esto. Es así, no quisiera entenderlo. Sin embargo, yo uniendo una vez más a mi derecha, siempre en el mismo lugar.
quedas yo no voy. Y subimos los dos ahí. No sangres más, quita esa espina. Saca el oscuro karma que hay en mí. Y si murió el amor y no estoy en vos, y subimos los dos ahí. Sí. Tal vez los blues se traten de esto. Y si es así, no quisiera tenerlo. Sin embargo, yo durmiendo una vez más. A mi derecha, siempre en el mismo lugar. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Este tema es para todos los que se fueron del barrio. Me voy, me fui, hoy voy. Fui ese chico bueno y querido del barrio. Así decían las vecinas que saben de chisme. Fui el ejemplo del tonto, siempre bien peinado y legal. Hasta tuve una novia que me quiso casar. Ahora soy el ser más malo y pervertido de este lugar. Caras siniestras me miran y me taran la vida. Yo nunca tomé en serio este mundo. Ellos me quisieron parar. Puse un freno y dije, ya me largo de acá. Vamos, pero ya. En el bolsillo, pero ya me fui. Con los cimientos rotos, pero al fin me fui. Pero ya me fui. Yo nunca tomé en serio ese mundo. Ellos me quisieron parar. Puse un freno y dije, ya me largo de acá. Oh, puse un freno y dije, ya me largo de acá. Puse un freno y dije, ya me largo de acá. Muchas gracias. Gracias por el aplauso, gracias por el respeto. Vamos a hacer el último temita y dejamos el lugar para Manuel Wills. Say the soul.
sunshine, spread the dark sunshine, spread the dark moonshine, don't you spread the dark rain. When my people don't mind, well, I feel good sometimes. You should say your sunshine, shine till break of day. Sometimes I feel the emptiness, like a woman is robbing me my soul. One or two, and now you feel like this. Let your cinema call, you got to let the spirit take control. Muchas gracias por los aplausos. Le voy a pedir un aplauso a la gente de sonido. Hoy a la tarde hicieron un trabajo espectacular. Nos trataron como reyes. Gracias al Centro Cultural por el espacio. Gracias a la UMPA por la convocatoria. Estos ciclos musicales son espectaculares. Y es un placer formar parte de ellos. En primera guitarra, el señor Christian Regenburger. En el bajo, el señor Javier Figueroa. En batería, la luz de mis ojos, mi hijo Máximo Maldonado. En primera guitarra, con ustedes, el señor Gabriel Espinosa. Ponte el aplauso. Mi nombre es Ariel. Fue un placer enorme estar aquí esta noche. Les voy a pedir que no dejen de aplaudir, porque este ciclo es el último. Dejen en la sala muy caliente de aplausos, porque ya viene Manuel Wills. Gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi hija, a mis nietas. Esto fue Vientos Blues. Muchas gracias. Smell the dark sunshine, smell the dark moonshine, down you bend down. Say the song time, I'm too bad at it. Aplauso para Vientos Blues, que se ha presentado aquí en el Centro Cultural. Que se sienta bien fuerte ese aplauso. Repitámoslo. Bien, bien fuerte para los amigos de Vientos Blues. También en esta jornada, en esta hermosa noche que estamos viviendo, Laura, dentro de lo que es este ciclo de música especiales que, insistimos, recordamos, no es el último del año. No. El 30 de noviembre, ¿no? La fecha para el del final, para el último, donde vamos a tener, por supuesto, otras sorpresas que
más cercanos a la fecha, estaremos comentándoles a todos ustedes. Y que deseamos de todo corazón que todo este auditorio esté así de lleno el próximo 30 de noviembre para terminar de coronar estos más de 13 ciclos musicales, 250 artistas que han pasado por este centro cultural, por este escenario, y los que vendrán, porque esto continúa y nosotros estamos muy felices por eso. Se acerca un momento muy esperado de la noche, porque obviamente estas bandas que han venido acompañando a nuestro espectáculo de hoy son geniales, pero tenemos esta participación especial a quien queremos agradecer muchísimo, principalmente al representante Manuel Wirs, que ha tenido una paciencia con nosotros. Yo también he tenido paciencia con él, hoy me lo dijo. Me volví un poco loca, es verdad. Lo quiero, Alberto es alguien con quien hicimos realmente una amistad porque es una persona muy cálida y que no tuvo ningún tipo de problema cuando le preguntamos si Manuel podía participar de estos ciclos y podía venir y estar con nosotros. Y afortunadamente la respuesta fue, como todos ustedes saben, favorable, pero usted hoy pasó un momento de intranquilidad, por lo menos en las horas más tempranas, porque las noticias que llegaban de Buenos Aires, más precisamente de Aeroparque, no eran de las mejores y había vuelos demorados, más de 5.000 personas que se quedaron sin ir a su lugar de destino, 35 vuelos en total que únicamente tenía la aerolínea de bandera, suspendidos, cancelados, que no salieron en ningún momento, pero sin embargo, el vuelo que correspondía a nosotros sí salió y usted recuperó la calma. Sí, bueno, es que tenía que venir esta noche y estar acá, Manuel Wirs, para acompañarnos, para disfrutar con nosotros, para acompañar a los artistas y darles ese aliento, como hablaba esta tarde en la conferencia de prensa, ¿no? Con los medios. Esta rueda, estos músicos que no deben parar esa rueda porque este lugar, este espacio se lo han ganado, es de ellos y queremos que haya muchísimos ciclos musicales más. Por supuesto que sí. Vamos a venirnos un poquito más acá, así se puede ir acomodando todo esto para lo que va a ser la presentación, que en instantes nada más va a tener Manuel Wirs aquí sobre el escenario. Pero siempre es importante recordar, Laura, cuáles son las características fundamentales que tiene este espectáculo, que se va forjando año tras año, que está teniendo una nueva cita y que en esta segunda temporada, ya prácticamente llegando hacia el final, está haciendo y está queriendo marcar la antesala de lo que todos esperamos sea una tercera temporada. Bueno, principalmente el trabajo en equipo que hacen muchas instituciones posible que este tipo de eventos se realice. La productora de contenidos audiovisuales de la UMPA, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, Cultura Cero, la Asociación Amigos del Arte Mechenien y por supuesto los canales, porque estamos saliendo en vivo por Canal 2 Caleta Videocable y Canal 9 de la provincia de Santa Cruz. Y es importante también destacar que en esto nosotros recibimos, más allá de no tener ningún tipo de decisión en función de cuáles van a ser las bandas que se van a estar presentando, desde aquellos primeros ciclos durante el año pasado ya comenzamos a recibir la inquietud de varias bandas que querían estar presentes en este escenario. Nosotros los derivamos con quienes correspondía, que por supuesto estaba directamente vinculado con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de nuestra Caleta Olivia, y en este sentido se fueron haciendo todos los espacios para que puedan también formar parte de este show, que podemos decir, sin temor a equivocarnos, cualquier género musical que a usted se le ocurra, desde el folclore hasta el tango, pasando por el rock, por el blues, por alguna variante del folclore en particular, el hardcore, el hip hop, lo que quiera, pasó por este escenario. Los tropicales también tuvimos en una de las noches, que fue una convocatoria increíble y la pasamos genial. Hemos tenido rancheras también, ¿no? La verdad que nos hemos puesto a pensar y sacábamos cuentas de todos los ritmos musicales que hubo en este escenario y podemos decir no solamente de la importancia de este lugar, sino también de la variedad musical que existe en Caleta Olivia y que habla, por supuesto, muy bien de todo ese talento artístico que siempre marcamos y decimos que tenemos. Bueno, y es uno más de los tantos productos audiovisuales que nos tiene acostumbrada la universidad. Y un poco lo que decías antes, Facundo, este apoyo que tenemos que hacer en defensa de la universidad pública, que somos repetitivos con esto, pero que si no tuviéramos el apoyo de la universidad en cada una de las cosas que queremos emprender,
no podríamos estar esta noche disfrutando. Mira, en la primera fila estoy viendo chicos de la Escuela Especial 8. Nosotros trabajamos con Nicolás Krotevich, por ejemplo, en uno de los productos audiovisuales de accesibilidad, que también está en nuestro canal de contenido Zumpa y que los invitamos a verlo porque está buenísimo. Trata de distintos lugares de la ciudad de Caleta, Olivia, en un lenguaje accesible y nos da mucha alegría estar acá. Hola, Nico, ¿cómo estás? El aplauso para él, para que nos vea y para que agradezca todo el pueblo de Caleta, Olivia, esta intervención que además ha dado muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque mucha gente que no tenía acceso, por ejemplo, a conocer las características de nuestra ciudad, el patrimonio, con estos videos los pudo hacer y pudo conocer y además verse en la tele, en un lenguaje inclusivo que, por supuesto, los hace parte, como son, de nuestra sociedad. Bueno, y ellos obviamente no se querían perder, como ninguno de nosotros, este show. ¿Estamos listos ya para presentar a nuestro artista? Falta un poquito. Falta un poquito nada más. Estamos muy bien con el tiempo. Yo les voy a aprovechar que Manuel está, me parece, un poco ocupado porque lo han retenido. Ajá. Hay una entrevista que está haciendo en este momento. Pero ustedes saben que son 20, 25 minutos aproximadamente que tienen los artistas que se presentan aquí en el Centro Cultural. Nosotros tenemos, si mal no me falla la cuenta que estoy haciendo, unos 40 minutos. Así que vamos a ver con qué presentación se va a venir hoy Manuel. Y me parece que vamos a tener que hacer una excepción a lo que hemos hecho durante esta segunda temporada. Vayan pensando alguna canción que a usted le gusta, que usted quiere que se cante hoy. Que pidan. Que ya lo vamos a tener acá y no se va a poder negar. No, además, mira, veo varias parejitas por acá conocidas. No vamos a decir nombres porque después nos retan. Pero algunos son profes, por ejemplo, de nuestra carrera. Han salido una salida de novios. Le va a dedicar seguramente un tema. Le va a pedir a Manuel que le cante un tema, sí. ¿O no? Hay gente de la universidad, por ejemplo, que tiene la posibilidad de contarle a su pareja, que no es de este país, quién es Manuel Wirtz y lo infalible que puede llegar a ser para una noche romántica, ¿por qué no? Claro, ¿cuántos se han enamorado con estos temas? Son históricos, hemos bailado lentos con temas de Manuel, muchísimo. ¿De cuándo se bailaba lentos? Ahí bueno, entramos otra vez en tirar la libreta cívica. No, tanto no. Pero bueno, yo los quiero ver cantar, quiero que les pidan temas, quiero que él se sienta como en casa, porque además les encanta tanto a Alberto como a Manuel venir a Caleta Olivia. Hoy recordábamos a la tarde que él vino en otra oportunidad cuando fue el tema de los pingüinos empetrolados. Exactamente. ¿Te acordás, Facu? Año 1993, una campaña nacional, Caleta Olivia, lamentablemente, y las costas del litoral marino costero de Santa Cruz fueron noticia porque un derrame de petróleo de una magnitud importante perjudicó grandemente a, fundamentalmente, la especie de pingüinos. Entonces se hizo todo un trabajo, intervino la gente del Canal 13, se hizo una campaña donde se pidieron en todo el país y se colectaron distintos elementos de limpieza para quitarles el petróleo a estos pingüinos de Magallanes, que era la especie que había sido seriamente afectada. Y junto con Manuel Wirtz vino Jorge Ginsburg, vino también Marilina Ross y una serie de artistas para la instancia de la devolución de estos especímenes al mar de nuestra ciudad. No es la primera vez que viene Manuel aquí a nuestra Caleta Olivia. Vino en esta ocasión, también vino a presentarse en alguna de las ocasiones de los festejos de nuestro aniversario. Aniversario que estamos próximamente a cumplir, nuestro cumpleaños número 117. Y que, por supuesto, le ha permitido también ver otra cara renovada de lo que es la ciudad. Y además mostrarse muy contento por lo que significa todo este proyecto. Sí, de hecho, cuando entró al Centro Cultural esta tarde para hacer la prueba de sonido, se quedó realmente asombrado. Dijo, acá tenemos que volver, acá hay que hacer otro show, tenemos que volver porque esto es maravilloso, tienen un lugar increíble para este tipo de espectáculos. Y es cierto, nosotros lo sabemos, lo valoramos así. Y queremos que esto esté lleno siempre, que ustedes puedan venir, disfrutar, que sea una salida en familia, como es lo que aspiramos desde el primer día que pensamos en este tipo de ciclos musicales. Además, como decíamos esta tarde, cuando pensamos en algunos artistas, no solamente hablamos de Manuel como alguien comprometido con la cultura y que tiene unas letras increíbles y que canta muy lindo, sino alguien que está comprometido con la educación, con la niñez, con el medio ambiente. Y es muy satisfactorio y es muy placentero traer
traer este tipo de artistas a la ciudad que también nos dejan este mensaje y que nos permiten conocerlos un poco más. Exactamente. El tiempo de espera ha culminado. Prepárense en sus asientos, todos quienes nos estén viendo del otro lado de la pantalla por el canal 2 Caleta Videocable, dejen de hacer lo que estaban haciendo y dispónganse solamente a disfrutar. ¿Por qué? Porque ha llegado el momento, Laura, con el aplauso fuerte, sostenido, de todos ustedes, vamos a darle la bienvenida al Centro Cultural Manuel Ramón Cacho Camino, al ciclo de música especiales 2018, con todos ustedes, Manuel Quirz. En el centro del mal late un punto del bien, aún en la oscuridad puedes llegar a ver que buscando un lugar donde poder crecer, puedes hallar la luz que te ayude a entender. Existe magia, magia, magia dentro de ti. Existe magia, magia, magia fuera de mí. Existe magia, magia, magia dentro de ti. Existe magia, magia, magia fuera de ti. Aún en medio del mar, aún muriendo de sed, todo puede cambiar un minuto después. Es cuestión de soñar firmemente y creer que tú puedes lograr lo que quieras hacer. Existe magia, magia, magia dentro de ti. Existe magia, magia, magia fuera de mí. Existe magia, magia, magia dentro de ti. Existe magia, magia, magia fuera de ti. Y si estás despierto, todo está por suceder. Y si estás atento, mucho más. Hey, hey. A ver, ahora me van a ayudar ustedes. Magia, magia, magia. Del medio para allá, ¿eh? Es solamente magia, magia, magia. Del medio para allá. A ver. Estamos calentando motores sin nafta. Ok, del medio para allá son más fuertes, más inteligentes y más interesantes y van a cantar. Magia, magia, magia. Y ustedes, magia, magia, magia. Todos juntos. Magia, magia, magia. Hey. Dentro de ti. Fuera de mí. Dentro de mí. Fuera de mí. Dentro de ti. Existe magia. Muy bien. Buenas noches, ¿cómo están? Qué lindo lugar. Qué lindo encontrarme con un espacio que esté para la gente que tiene ganas de contar historias. Que esté preparado para que todos,
Todos. Todos. Sí, él también. Él también. Pueden expresarse y puedan hacer su música, trabajar, comenzar a dar los primeros pasos en televisión, en comunicación. Así que estoy muy contento, muy orgulloso de que me hayan convocado y de verdad me siento parte de esta historia. Así que muchísimas gracias por ese lugar que me han dado. De verdad, muchas gracias por el trabajo que está haciendo la universidad y toda la gente. Y todas las entidades que colaboran. Buenísimo. Yo tenía 9 años. Tenía 9 años y me encantaba ver a mi papá llevar adelante un ritual que era afeitarse. El tipo calentaba el agua en una pava, ponía el agua caliente en un pocillito, una brocha, espuma y era lo más parecido a Papá Noel que había. Y el tipo cantaba siempre la misma canción. A veces me pasaba el peine y un poco de espuma y yo hacía que me afeitaba. Y cantaba un tango. Y yo le decía, viejo, ¿de qué habla la letra? Y él me decía, ya vas a entender cuando seas grande. Claro, yo a los 9 años que iba a entender acerca de heridas de amor y todas esas cosas. Con el tiempo me atreví a hacer esta versión. Se llama Tarde. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo. Tarde comprendí que la ilusión se destrozó queriendo. Oh, pobre amor que va sufriendo la tortura más tenaz. Yeah. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo te lo di y todo lo perdí. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas. Y al final de cuentas me quedé sin fe. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas. Y al final de cuentas me quedé sin fe. Muchas gracias. Bien, después fui creciendo, fui queriendo hacer canciones, querer tocar un instrumento, quería llamar la atención, me gustaban las chicas del lugar y sentía que la única manera de que las chicas me escucharan o que me dieran bolilla era aprender a tocar un instrumento. Porque pintar no me salía nada, dibujar era terrible. Así que pasó algo maravilloso. A los 9 años, mis padres, como no tenían plata, vendieron sus alianzas, o sea, esto, y me compraron una guitarra. Y
empecé a aprender a tocar un instrumento. Y empecé a hacer canciones y empecé a vivir una adolescencia maravillosa. Vamos a hacer una canción, seguramente ustedes van a conocerla, ¿sí? Que tiene que ver con esa adolescencia. Cantan conmigo. Muerdo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo. Cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego. Cuando quieras, caminando, caminándote mi calle que quizás yo pueda cambiar. Esperando, esperándote costumbres argentinas de decir ¡no! El problema es otra vez la situación cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. A ver, caminando, caminándote mi calle que quizás yo pueda cambiar. Esperando, esperándote costumbres argentinas de decir. Muchísimas gracias. Bien. Así pasé la adolescencia tratando de que me escuchen en San Nicolás, con mi guitarra, con mi banda, haciendo de todo un poco, y no había nada, no pasaba nada. Por eso valoro tanto lo que está sucediendo acá, chicos. Sobre todo a las bandas, a los pibes. No dejen parar esta rueda, esta energía es fundamental. Tienen que ser escuchados, tienen que tocar, tienen que hacer ruido, tienen que hacer lío, tienen que hacer lo que quieran, pero está bueno lo que han logrado. Está buenísimo este proyecto. Yo en San Nicolás tenía un montón de gente que ninguneaba a los artistas porque no era un trabajo ser artista. O sea, yo decía de chiquito ya, yo quiero ser artista, sí, pero ¿de qué vas a trabajar? Es que yo quiero ser artista. Sí, bueno, está bien, pero ¿de qué vas a trabajar? Ese tremendo concepto de que el artista no trabaja. El artista es un trabajador, es un contador de historias. Y hay que tratar de encontrar buenas historias para contar. Es un trabajo muy interesante, muy, muy maravilloso. Y que a mí me ha dado la posibilidad de poder hoy estar acá con ustedes, precisamente contándoles historias como esta. A ver si se acuerdan. Pero espérate que les voy a pegar una afinadita. Estamos en televisión, en vivo, Canal 2, ¿no? ¿Sí? Un saludo grande a toda la gente que está del otro lado. Voy a aprovechar a afinar un instrumento. Pero de paso, vamos a hacer así. De acá para allá hace... Va. Un, dos, tres, va. Fuerte, seco, cortito, contundente. No, lo oyo. Un poquito más fuerte, no se van a hacer. No se van a hacer. No se afloja nada, chicos, ¿eh? Hacen tutu fuerte y no se afloja nada. Tranquilo. Y si se afloja, van al baño y listo. ¿Ok? ¡Va!
Eso, y ustedes van a hacer ta, el ta, ¿eh? Do, tres, va. Sí, ta, ta, ¿cómo está? Ta, ta, seco, cortito y contundente. Vamos, a ver. Do, tricky boy. Eso, ahí está, toma, bien. Atentos, ¿eh? Te va. Eso. Estamos acá transmitiendo esto en vivo, una fiesta loca. La gente arriba de las guasos. Tu, tu, ta. Con el tu, tu, ta, vamos, a ver. Bien. Sigo afinando. Está desafinada. Me gusta esta canción. Ahí va, ahí va. Sigue el tu, tu, ta, no afloje. No me dejen solo. Vamos, give it up to the guy. Ey, ey. Mm-hmm. Qué letra maravillosa, ¿eh? Esto está siendo salido en vivo, ¿eh? Van a decir que aquí en Caleta Olivia el tututá sale de maravilla. Tutu canta. Ahí va. Ajá, el A me gusta más, ¿eh? Uy, el tutu está flojo, ¿eh? Estatuto. Vamos, que no me caigan. Esa familia, vamos. Ahí está, listo, ya me aburrió. Vamos. Ok. Esta es una canción que son de esas pocas canciones que tienen que ver con lo que literalmente me pasó. Me mandé una macana, me porté mal y la pareja que yo tenía se enojó porque me porté mal. Pero no me porté mal, porque no todo es lo que parece. O sea, fue un malentendido. No es que abrió la puerta y me encontró, no. Era otra cosa, un malentendido. Y agarré la guitarra, un anuncio de tormenta. Llovía muchísimo, mucho, 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 y mi alma también, porque estaba muy enamorado. Y no hay nada más lindo que estar enamorado, porque esa es la ilusión más poderosa que hay en el universo. Y cuando uno está enamorado, puede decir, te necesito. Estoy sentado aquí, tratando de escribir algo que pueda acercarme hasta ti. Una declaración, tal vez una canción, o una plegaria de ese torpe corazón. Terrible sensación cuando no se te ocurre nada. Maldita inspiración, al menos dame una palabra. Ya son más de las tres, no me puedo dormir. Encima afuera un tipo se ha echado a reír. No puedo comprender tanta desolación, tantos fantasmas distrayendo mi atención. Y el miedo a desistir me hace dar vueltas en mi cama, yeah. Y sigo estando así sin que se me ocurra nada. Ahora nada de tututá, a decir todo el mundo esas palabras tan lindas. Hoy te necesito. Más que nunca entre mis brazos, empaparme de tus labios, porque hoy te necesito, hoy te necesito. Más que nunca para darte las mañanas y las tardes, y en las noches cuando duermas, regalarte estrellas y ser de tu vida el amor. Hoy te necesito, mi amor.
acá arriba está acoplando. ¿Pasa algo? Estoy sentado aquí tratando de escribir algo que pueda acercarme hasta ti. Una declaración, tal vez una canción o una plegaria de este torpe corazón. Terrible sensación cuando no se te ocurre nada. Maldita inspiración, al menos dame una palabra. A ver esas palabras que todos queremos escuchar. ¡Hey! Hoy te necesito. Más que nunca entre mis brazos, empaparme de tus labios, porque que nunca para darte las mañanas y las tardes y en las noches cuando duermas, regalarte estrellas y ser de tu vida el amor. ¿Por qué? Porque hoy te necesito. Necesito. Te necesito. Hoy te necesito, mi amor. Hoy te necesito. Yo te necesito. Hoy te necesito, mi amor. Hoy te necesito. Hoy te necesito. Buenísimo. Bueno, voy a hacer una canción y ya vamos a ir. Bueno, ahora bajo. ¿Sí? ¿Quieres que baje ahora? ¿A saludarte ahí? Ok. Les quiero cantar una canción que me gusta mucho, que tiene que ver con... ¿Abrimos? ¿Ah? Ahí está. Esperá que le pego una afinadita. Estamos en vivo en Canal 2 para toda la gente. Sí, al canal le encantan los silencios. Es hermoso este momento que está viviendo. Picos de rating. Pero estalla, explota el coso. Y vamos una tanda y mientras tanto vendemos turrones y pororó. Ahí va. Muy bien. No, no, no.
Quisiera que esta vez no me pidieras juramentos y vivir cada momento como único en la vida. Quisiera creer que a veces hay un punto de partida y que alguien ha dejado alguna luz. Quisiera que el destino nos amaque con cuidado y que siempre tú y yo quedemos de este mismo lado. Quisiera que aunque el mundo esté cayéndose a pedazos, encuentres en mis brazos tu lugar. Quisiera una quimera, como un sueño loco que uno siempre espera, como enamorarse en otra primavera, con el tiempo detenido, encontrarse en lo perdido y ver cómo era. Ah, na, 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 na. Ah, ah, ¿cómo era? Ah, na, na, na. Ah. Quisiera que la vida no nos tome tantas pruebas y que el resto se acomode alguna vez a mi manera. Quisiera algo sencillo, como un beso en la vereda y algún final feliz a esta ilusión. Quisiera descansar sobre tu pecho esta mañana y dejar que el mundo gire hasta que cambie de colores. Quisiera que me mires a los ojos y perdones y me entregues de una vez tu corazón. Quisiera una quimera, como un sueño loco que uno siempre espera, como enamorarse en otra primavera, con el tiempo detenido, encontrarse en lo perdido y ver cómo era. Quisiera una quimera, como un sueño loco que uno siempre espera, como enamorarse en otra primavera, con el tiempo detenido, encontrarse en lo perdido y ver cómo era. Encontrarse en lo perdido y ver, ay, cómo era. ¿Cómo era? Muchísimas gracias. Muchas gracias. De corazón, sigan apoyando todo esto. Muchísimas gracias por la labor, por esta sala que es hermosísima. Había pedido el papelito con los agradecimientos, ¿no? Ah, pero después. Ah, porque yo tengo que hacer como que me voy y después la gente pide otra, otra y yo salgo. Ok. Está todo preparado así. Yo le dije, poneme papelito porque quiero agradecer a toda la gente que hace el esfuerzo para que esto siga y tiene que seguir sucediendo. ¿Sí? Amigo, ¿sí? Está bien. Ok. Bueno. Tres cosas a los chicos o a la gente que quiere llegar a cumplir su sueño. Tres cosas. Desde mi humilde lugar, nacido en el 63 con 55 años, después de haber hecho de todo, de todo, de trabajar de muchísimas cosas para poder sobrevivir en Buenos Aires,
siendo de San Nicolás, a los 18 años me fui para allá porque me decían que allá estaba Dios y atendía su oficina. En realidad, Dios está donde están ustedes con su arte. Ahí está Dios. Quiero cantarles esta canción que fue la primera canción a través de la cual yo llegué a todos los hogares y de alguna manera me hice, como dicen, o se dice, popular. Pero tres cosas, recuerden esto para aquellos que quieren cumplir un sueño. Tener el objetivo claro, meterle mucha pasión y ser constantes. Constantes, constantes, constantes. La puerta se termina abriendo siempre. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, familia. Cada vez que te veo partir, algo se quiebra en mí. Y preciso cicatrizar noches de soledad. Tomo un taxi, haz algún café, tomo algo antes de volver. Y después trato de dormir y no puedo dejar de pensar. A ver si me ayudan a pensar. Que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote. Muy bien, ahí va. Un minuto antes de dormir, tu recuerdo siempre vuelve a mí. Fotos viejas en un cajón que no quiero volver a abrir. Vuelvo al piano y toco sin querer la misma canción de ayer. Como cartas que no escribiré, como un sueño que no alcanzaré. Yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote. ¡El último! Deja la duda y vuelve a mí, que yo estoy esperándote, que yo sigo esperando, que yo sigo esperando, que yo sigo esperándote. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Hasta siempre, hasta la próxima. Ahora sí. Ahora sí, hacemos todo el show. No te vayas, quédate. Vení, Manuel. No te hagas rogar. Más fuerte, si no se va, si no se va. Queremos aprovechar para hacer unos agradecimientos, fundamentalmente agradecerte, Manuel, por la predisposición, por todo esto que nosotros estuvimos diciendo durante la previa, de tu entusiasmo, de lo que has comentado, de este apoyo y respaldo al proyecto que se ha iniciado el año pasado, que tenemos ganas y mucha gente quiere que continúe, y además de la buena predisposición que has tenido también para Concover y este proyecto en donde también músicos de nuestra ciudad han interpretado tus canciones y han tenido incluso devoluciones excelentes de lo que ha sido su participación. Para nosotros desde acá es realmente muy significativo y creo que vos dijiste algo hoy cuando estábamos en la sala de conferencias y hablabas de los grandes valores artísticos de nuestro país y decíamos, antes uno tenía que ir a golpear las puertas en Buenos Aires, pero todos los valores de renombre, todos los que han representado a la Argentina en distintos lugares, son del interior. Y me parece que esto podría, ¿por qué no?, llegar a ser una base de todo eso. Bueno, y ahora vamos a tener un momento muy especial porque nosotros este año perdimos físicamente a un gran amigo y a un alumno de la carrera de la licenciatura en comunicación audiovisual. Estamos hablando de Manuel.
Manuel obviamente sabe la historia, se la contamos. Y nosotros, si alguien ha venido a todos los ciclos musicales, es la mamá de Manuel. Nos ha acompañado en todos porque era lo que a su hijo más le gustaba, estar acá, estar trabajando en este proyecto junto con sus compañeros. Y la verdad que decíamos, bueno, me encanta el aplauso, ahora les sigo contando. Lo que se nos ocurrió, adelante, Cristina. Vení Cristina, lo que se nos ocurrió es que Cristina le pudiera hacer entrega de un reconocimiento a Manuel que tiene que ver con una insignia de la universidad en estos 100 años de la reforma universitaria, porque si algo es súper importante y lo fue también para Manuel, es tener la oportunidad de poder estudiar en una universidad pública y gratuita. Le dio la misma oportunidad que tienen todos estos chicos porque él cumplió distintos roles como lo hicieron ellos, como los que ustedes ven acá. Para nosotros es súper importante, Cristina, que nos sigas acompañando en todos los ciclos porque vos sabés lo que pensamos, lo que te queremos y lo que queríamos, Emanuel, que está siempre con nosotros porque a él le encantaba esto. Así que te agradecemos un montón que nos sigas acompañando. Muchas gracias a ustedes. Decía Laura, lamentablemente nos dejó Emanuel físicamente, pero créanme que en todos los momentos, desde que comenzamos muy temprano hasta que nos vamos a la noche, volvemos al día siguiente a recoger los equipos para llevarlos a la universidad, está presente porque siempre, en cada anécdota, en cada momento, en cada situación, aparece algún recuerdo y eso nos hace realmente muy bien y nos reconcilia con aquel feo momento que tuvimos que atravesar. Queremos aprovechar también, Manuel, y regalarte esto. Es el pañuelo azul que simboliza la lucha que estamos llevando adelante en defensa de la universidad pública, gratuita, laica y de calidad. Es el mismo pañuelo que simboliza esto que estamos hablando y que chicos que por distintas cuestiones no tienen la posibilidad de ir a otras universidades o a otros lugares para estudiar, la tienen aquí gratis y cerca de casa. Bueno, yo celebro que haya gente que esté trabajando para los pibes, celebro. Hay que apostar a la educación, a la cultura. Siempre mi viejo me decía que la verdadera libertad está en el conocimiento. Eso es fundamental. La verdadera libertad está en el conocimiento, en poder entender las cosas. Y lo que ustedes hacen es entregar conocimiento, o por lo menos facilitar el acceso al conocimiento. Así que duro a trabajar y esto no es fácil y bueno, nada es fácil. Así que muchas gracias. No, gracias a vos y de verdad hago extensivo también a tu representante Alberto que lo volvimos locos, pero lo conseguimos, te tenemos acá, sí, sí. Te estamos disfrutando y esperemos que, bueno, esta va a ser una de muchas veces que vas a venir a Caleta. No sé, porque el tututá fue muy flojo. Me cuenta, espera un segundito. ¿Cómo? Sí, la gente de Canal 2. ¿Sí, cómo? Sí, bajó el rating. Ah, pero ¿por qué? Hay que sacar el tututa. Ok, yo me encargo. Ahora lo subimos con algo. Ahora lo subo. Ok. Hay que bueno, subir. Sí, seguimos. No bueno. Sé, ¿quieren algo más? Que subamos. Bien, me voy allá entonces. Por favor, no. Adelante. Adelante. Y con el aplauso de todos ustedes, después vamos a hacer una perlita más. El cierre de esta noche de ciclo de música especiales. ¿Está bien? El cierre está bien en su lugar, queda tranquilo con el cierre, no bien. Se bajó. Elija botones. Quédese tranquilo, el cierre. Usted dice cierre y parece que termina, y no. Esto recién empieza. Son 2 horas y media más de show. Che. A la Asociación Mechenian, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cultura Cero, Canal 2, Caleta Videocable, Canal 9 de Río Gallegos, Supervisión de Cultura de la Municipalidad. Mira dónde me pone el papel y la. Repito, Supervisión de Cultura de la Municipalidad de Caleta Olivia. A
Mirá vos, que me pusieron el nombre de Nehemías en el sonido. Es Pablo, pero como hay otro Pablo, no quieren que los confundan. Nehemías, que quiere salir en la foto y está en sonido. Muchas gracias, un aplauso. Daniel en iluminación. Y a las... Es un griego que me sale. Y a los organizadores del evento, los alumnos de licenciatura en comunicación audiovisual de la UMPA. A ver, un aplauso fuerte. La productora de contenidos audiovisuales de la UMPA dice, foto, pedir al fotógrafo que suba a sacar una foto con Manuel Güiro, o sea, yo, y el auditorium de fondo como recuerdo. O sea, chicos, a peinarse que van a salir en la foto. Que venga el fotógrafo, que no me han puesto el nombre, es una falta de educación. Porque el fotógrafo, ¿no? ¿Qué? Va por el barrio y dice, ¡eh, fotógrafo, qué hace! Debe haber varios fotógrafos. ¿Vos sacás la foto? ¿Quién saca la foto? ¿Quién es el fotógrafo? El del cierre, la... Ah, todos tenemos... No, te presento a Daniel Serrano. Tanto ensayo, Manuel, para esto. A ver. Pero esperá. Pero escuchame, esperá. Sería muy moderno yo de espalda, ¿viste? Y ellos dos mirando para allá. Escúchame, ¿cómo es el tema? Yo creo que si los tipos, todo el público, se paran y abren los brazos, tipo como que está Bon Jovi acá arriba, o Arjona, o vaya a saber quién, eso, y salen en la foto y se reconocen, y si salen después en la comisaría, dice, ahí está ese, hay que buscarlo. Bueno, yo me voy a dar vuelta, pero quiero que salgan todos, dale. Esperá. El Canal 2 me dice que está el rating allá arriba explotado. ¿Sí? Bueno. Pero esperá. Pará, que vamos a tapar a esto nosotros. Esto. Esperá. Los chicos de sonido. Esto no estaba ensayado. Era hasta la foto. Ya nos está complicando todo. Me da pena que estén acá. Nosotros. ¿Se puede? ¿Vos te podés agachar? Porque sí, me dijeron que... Perfecto. A ver la caripela, vamos la manito. El uno sale. Bien. Espectacular esa foto. Impresionante. Igual, bueno, de todas maneras le pedimos a las bandas que antes de Manuel estuvieron aquí que se preparen también porque tenemos que hacer la típica foto del final luego. Sí. Todos los artistas arriba del escenario, ¿sí? Ok, a ver, atención. ¡Ey, de acá! Y se van, ¿eh? Claro, salen en la foto y ya te lo llevas. Listo. A ver. Va a ser el primero en la comisaría. El comisario lo va a ir a buscar a la casa. A ver. ¡Ey! De amor, rescata mi corazón, quédate conmigo. ¡Oh, horrible! ¡Oh, horrible!
Apagaron el televisor, aviso. Despidos en masa. El canal no es rentable. Bueno, muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos. Esa noche pensé en pasarte a buscar, que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevó. Y a la luz de la luna confesarte un deseo, a la orilla del mar diré frases de amor. Iremos a bailar, beberemos chandon, y a la hora en que las princesas se enamoran dejarás el salón por quedarnos a solas. ¡Ay! Rescata mi corazón, quédate conmigo. Muy bien, muy bien, muy afinados. Ahora que me voy se ponen las pilas. Parece mentira, pero lo hicieron adrede, y lo lograron, Esa noche tendré un buen auto prestado, pondré aroma francés y una flor de tu lado, pero escucho tu voz en el contestador y mi noche de sueños se esfuma. Que tenés que estudiar, yo lo puedo entender. Cumpleaños, papá, ¿qué le vamos a hacer? Y tu novio volvió antes de lo previsto. Está visto que hoy no es mi día, porque... Rescata mi corazón, quédate conmigo. Ahí va, bien fuerte. ¡Ay! Hoy quiero morir de amor. Estábamos rating bien. Pues puedes decir que te has ido de acá, a tu novio, a papá y a la universidad, y al fin por una vez esta noche olvidarte de todo en mi coche. ¡Ay! Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo. Quédate conmigo. Ahora sí, entonces, fuerte, fortísimo el aplauso para Manuel Wirtz, que nos ha regalado una excelente noche y el cierre musical aquí en esta velada que, imaginen, si esta es la anteúltima, ¿cómo será con la que cerraremos este 2018? Sí, a mí ya se me corrió todo el maquillaje, todo lo que hizo Mariano en el peinado. Marian, perdón. Dejé al Lover, mi peluquero, porque mirá, entre las emociones de hoy, las canciones que nos cantamos todos transpirados, esto es un show espectacular, Facu. Yo el último no me lo pierdo, vengo. Obviamente, además tenemos que venir. Ah, bueno, sí, venimos. No arreglamos algo distinto. Está bien. Pero sí, hay que estar. Pero lo bueno sería que toda esta linda gente que nos acompañó hoy también lo haga el 30 de noviembre, cuando sobre este escenario también vuelvan a estar los artistas de nuestra Caleta Olivia, nuestros talentos artísticos, como los llamamos desde aquí, porque ustedes ven, son testigos, se dan cuenta que
Este es el producto del esfuerzo mancomunado, no solo de instituciones, sino de personas. Un trabajo en equipo que, como todo trabajo en equipo, evidencia sus buenos frutos y que este puede ser el único modo en el que se consiguen buenos resultados. Bueno, los vamos a estar esperando como lo hacemos siempre para que nos acompañen y disfruten con nosotros. Les decimos a los músicos que se vayan acercando. Tenemos que hacer la foto del final con todos los que han estado aquí en el Centro Cultural acompañándonos. Les decimos una vez más que queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por haber venido, por habernos acompañado, por haber hecho de esta noche una noche mágica realmente, de muchas alegrías, emociones. No podíamos dejar pasar recordarlo a Emanuel y, como decíamos hace un ratito, a su mamá para que esté presente aquí también en el escenario, dejándole un recuerdo a Emanuel y también compartiendo con todos ustedes esa pasión que tenía su hijo por la comunicación audiovisual como lo tenemos nosotros y como ellos, cada uno de ellos que están aquí cumpliendo distintos roles que van a ser muy pronto nuestros colegas. Así que bueno, Facu, ¿están por ahí los músicos? ¿Los llamamos? Van entrando. Mientras tanto, vamos a aprovechar para hacer agradecimientos a nuestros amigos de Trarugue, los responsables de la vestimenta que llevo en el día de hoy, en cada una de las noches de los ciclos de música especiales, y también a los amigos de Sparrow Barbery, que también se han incorporado dentro de lo que se puede llegar a hacer conmigo. Pero claro, usted también tiene agradecimientos. Sí, a Mariano de Hair Lover le mando un beso muy grande. También a Mónica de Singular, que nos viste todos los ciclos y que apoyan este... ¡Ay, Dios! Este evento tan importante para nosotros. No nos olvidamos de Daniel Serrano. Es el fotógrafo. Aplausos. Daniel Serrano. Mirá, va conduciendo, va sonando la bocina de marcha atrás. Y aquí estamos, señores, con la juntada folk que tuvieron la responsabilidad de abrir el espectáculo en el día de hoy. Que se mantenga y que se haga más fuerte el aplauso. Vientos Blues. Y el queridísimo, ya amigo de la casa, Manuel Wirtz. Gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado esta noche. Para nosotros fue un gran placer y nos encontramos el próximo 30 de noviembre con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por haber venido.